Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hoy me acompaña Marisabel León, directora del área de educación. Bienvenida Marisabel, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Miriam y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan esta mañana para hablar sobre educación. Y específicamente educación digital, y es que en el 2020, cuando de pronto declararon que todos entrábamos a cuarentena, la vida dio un giro de 360 y tuvimos que buscar nuevas maneras, nuevas formas de poder continuar esos procesos de aprendizaje que ya habían iniciado, y las herramientas digitales fueron este elemento fundamental dentro de una nueva estructuración de la forma de relacionarse entre alumnos y docentes. En sí, generaron todo un nuevo contexto al cual tanto profesores como alumnos e incluso la comunidad en general, las familias, tuvimos que adaptarnos con todo lo que ello conlleva respecto a la disponibilidad de los equipos, las conexiones, poder establecer los lugares adecuados en el entorno para poder llevar a cabo esos procesos. Entonces ha sido definitivamente algo que ha modificado nuestra forma de hacer las cosas de manera trascendental, y hay que recuperar todo lo avanzado, todo ese aceleramiento en transformación digital que hubo para poder llevar buenas prácticas de aquí a futuro y poder cimentar y consolidar este proceso que se ha venido dando ya, que se iba dando a pequeños pasos, pero que con este nuevo entorno pues se aceleró de manera significativa. Y en ese sentido, yo quisiera aprovechar también para preguntarte, ¿cuáles son los principales desafíos de la educación digital hoy? Claro, bueno, efectivamente, si hacemos una retrospección al año 2020, específicamente al mes de marzo, en el que se anunció esta cuarentena, el inicio de una cuarentena forzosa por el COVID-19, en la que el Estado, digamos, dispuso que toda la educación se transportara a un medio digital, nos sorprendió a todos, ¿no? A todos los niveles, educación básica, educación superior, y habiendo tenido una regulación que solamente permitía hasta ese momento que el 50% de las clases pudieran ser dictadas de alguna manera en plataformas digitales o de manera virtual, no presencial. Entonces tuvimos que sumergirnos al 100% de esta digitalización de los contenidos, y eso fue un reto tremendo para muchas instituciones, muchas no lo pudieron asumir. E implicaba no solamente tener plataformas electrónicas disponibles, no todas las tenía, utilizar estas herramientas gratuitas que hay, como son, bueno, gratuitas entre comillas, como el Zoom, y poder planificar que los docentes pudieran manejar esas herramientas de manera súbita. Fue toda una revolución del sistema educativo, nos vimos forzados a trabajar de esa manera, pero creo que lo hicimos bien. A lo largo del tiempo este aprendizaje se ha ido cimentando. Los profesores se han ido acostumbrando a manejar las herramientas digitales, y ahora tenemos una abundancia de información que hay que dosificar para que en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, tanto de la parte de docentes como de alumnos, nos podamos adaptar a estas nuevas tecnologías que han llegado para quedarse, ¿no? Definitivamente, si bien en un principio nos sumimos en un 100% de virtualidad, ya poco a poco estamos caminando hacia el retorno de alguna manera a la presencialidad. Pero sinceramente creo que sobre todo en la educación superior, no en la básica, porque la básica sí, los niños están en una etapa de formación en la que necesitan interrelacionarse entre ellos, y toda esta parte de educación y de desarrollo emocional es muy importante a través de la relación entre sus pares. En la educación superior sí creo que la virtualidad y el uso de herramientas tecnológicas ha llegado para quedarse de alguna manera y entrar a este mundo de la educación híbrida, en la que vamos a tener parte de la formación en línea o en plataformas virtuales a través del e-learning, y otras combinadas evidentemente con clases presenciales en la que haya, digamos, necesidad de utilizar talleres, utilizar espacios propios de la carrera, digamos, de la especialidad, y también tener interrelación entre sus pares, ¿no? Pero sí creo que la educación híbrida es la que ha llegado para quedarse, y que tenemos todo este bagaje de herramientas tecnológicas a disposición para explorar, para trabajar y para definir dentro de nuestros planes de estudio en cada entidad educativa. Esa es la nueva realidad que vivimos. Coincido contigo también, y creo que este escenario híbrido nos da también esta posibilidad, o nos pone en justamente en un contexto donde no solo es ya, digamos, retornar a la presencialidad, sino
hemos ya vivido esta parte de cómo utilizamos las herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo la educación, es dar el siguiente paso. Ahora, ¿cómo usamos estas herramientas tecnológicas que ya aprendimos a emplear en nuestro día a día para acelerar estos aprendizajes? Y me lleva a la siguiente pregunta, que es justamente esa, ¿no? ¿Cómo podemos usar las herramientas tecnológicas para acelerar los aprendizajes? Claro, yo creo que definitivamente el papel del docente ha pasado de ser una persona que imparte los conocimientos a ser una persona que acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque la información está disponible en línea, digamos, los estudiantes pueden explorar y pueden obtener diferentes espacios, digamos, de retroalimentación para sus temas. Y sí creo que el papel que nos toca ahora o los desafíos que tenemos frente a una educación digital hoy implican, primero, contar con los elementos necesarios para que se pueda llevar adelante el uso de estas tecnologías, como son, por ejemplo, el acceso a un internet adecuado, ¿no? Hay encuestas y hay evaluaciones que se han hecho a lo largo del mundo entero, y una de las deficiencias principales es poder acceder a un internet que tenga una buena, digamos, capacidad para atender los procesos de aprendizaje, que no se cuelgue y que pueda permitir un intercambio de información fluida. La segunda es que los docentes estén capacitados en el uso de estas herramientas tecnológicas, porque no es fácil, ¿no? Los adultos que enseñamos, la gran mayoría, no somos nativos digitales, como lo son los jóvenes de otras generaciones que tienen mucha más facilidad para poder acceder a la tecnología. Entonces, la parte de capacitación de los docentes para el uso de las herramientas es fundamental, ¿no? Para poder utilizarlas de manera correcta y poder tener estos espacios de interrelación virtual a tiempo real, porque hay distintas formas de tecnología, ¿no? Tenemos el e-learning, digamos, que es el aprendizaje que se hace en cualquier medio virtual. Tenemos el blended, que combina la formación presencial con las herramientas virtuales, que no necesariamente tienen que ser a tiempo real, sino que son plataformas en las que el alumno dispone de recursos para poder complementar la formación, y otras como Flipped, por ejemplo, que va del desarrollo de trabajo grupal a decantar sobre la formación individual, es decir, se desarrollan tareas que luego se asignan de manera individual a los estudiantes. Entonces, tenemos una serie de desafíos que hay que ir cubriendo, pero ciertamente lo vamos a poder lograr, ¿no? Los cambios siempre son una oportunidad, o las crisis generan oportunidades, y ciertamente esta crisis sanitaria que hemos vivido ha generado la necesidad de que hagamos de una manera más intensiva uso de todas las herramientas digitales y podamos complementar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con ellas y de una manera distinta, y arrumbarnos hacia el futuro de esta manera, ¿no? O sea, esto creo que ha llegado para quedarse. Yo quiero aprovechar aquí unos segundos para poder invitar a todas las personas que nos están viendo, no solo a través de Facebook, sino también a través de LinkedIn, donde ya empezamos a transmitir también de manera live, a que puedan realizar todas sus consultas o comentarios a través del chat o de los comentarios que van a ser respondidas al final de esta entrevista. Y un poco para retomar lo que íbamos conversando y también para continuar, hemos visto que ya esto está para quedarse y tenemos que aprender a aplicar estas herramientas. En este sentido, ¿cuáles podrían ser o qué recomendaciones tú les podrías brindar o se podrían plantear alineadas a la educación superior? Bueno, definitivamente la educación superior tiene, como dije desde un principio, un escenario nuevo en el que tiene que operar, ¿no? Recién las universidades y los institutos están retomando la atención presencial. Esto va a ser paulatino, no va a poder ser de inmediato, porque ha sucedido un fenómeno que también hay que resaltar, en el que la educación superior ha podido ser distribuida con más equidad en todos los rincones de nuestro país y del mundo, ¿no? Uno ve que en las universidades y en los institutos hay alumnos matriculados para los programas virtuales que ordinariamente se dan de manera, o se daban de manera presencial, y que viven en zonas muy, muy alejadas, o que viven incluso en otros países, inclusive con diferencias horarias, que hacen un gran esfuerzo por aprender. Entonces, sí creo que la educación superior tiene que capitalizar este tema y ponerlo en valor, ¿no? El poder llegar a atender las necesidades de aprendizaje y de enseñanza de personas que están en lugares recónditos, que de otra manera habría que instalar una sede, ¿no? Una sede, construir una infraestructura
llevar, trasladar docentes, etcétera, y licenciar, evidentemente estos campus, estos espacios de aprendizaje en zonas muy alejadas, se solucionan con esta educación digital y con el uso de estas herramientas que permiten masificar la formación. Entonces, las recomendaciones para la educación superior en general serían que privilegie estos sistemas de aprendizaje híbridos para poder dar una mayor cobertura a más personas, sobre todo en zonas rurales. Sería fantástico poder incrementar, digamos, la cobertura en ellas, que puedan formarse y que puedan ser mucho más productivas para sus regiones y para el desarrollo del país. No creo que esta es la gran apuesta y el gran desafío que tiene la educación superior en esta época post-pandémica. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar también a una sección de preguntas del público y para iniciar, pues aquí Mariela Seminario nos consulta, ¿qué tipo de aplicaciones innovadoras o son las de mayor uso en la educación por parte de estudiantes y docentes? Claro, hay una serie de herramientas que son gratuitas y que están a disposición, otras son, digamos, contratadas por los centros educativos, las plataformas, digamos, de acceso a los programas de estudio y a los espacios virtuales en donde hay este intercambio con los docentes que generalmente se hacen a través del Zoom. Todas estas plataformas generan espacios de aprendizaje y de intercambio, ¿no? Hay, como digo, universidades que tienen contratadas sus plataformas, Canvas y una serie de nombres conocidos, y otras que son gratuitas como Google for Education, por ejemplo, que están a disposición de los estudiantes o otros espacios como Google Classroom, donde uno puede utilizar herramientas para archivar información o para bajar información. Tenemos una serie de otros espacios como Khan Academy, como Duolingo, donde uno puede aprender idiomas. En fin, hay una serie de herramientas virtuales que están a disposición de las personas en el mundo entero y que pueden ser utilizadas, hay que explorarlas definitivamente para sacarles el mayor provecho a favor de los procesos de aprendizaje y de formación. Por otro lado, también tenemos a Manuel Ríos, que nos está consultando ya. Hemos visto algunos de los principales retos que nos propone este nuevo escenario, pero ya abocado a los docentes y a un escenario post-pandemia, ¿qué perfil o qué habilidades serían las que requerirían potencial? Claro. Definitivamente los docentes son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Los alumnos no pueden aprender por sí solos, no es la fórmula, digamos, que se ha desarrollado en el mundo. Los docentes siguen siendo el pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque son los que los guían en el proceso en sí, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades, qué capacidades y qué debemos mejorar, digamos, impulsar en la labor docente? En primer lugar, que estén capacitados en el uso de las tecnologías. Esto es fundamental porque tradicionalmente los profesores se requerían con un perfil de conocimiento únicamente, ¿no? Necesitamos que el profesor tenga un perfil tal, que tenga el grado tal, que tenga la maestría tal para poder impartir educación, pero ahora eso no es suficiente. Ahora necesitamos que el profesor tenga ese perfil y adicionalmente que tenga las competencias y las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas para que puedan optimizar sus procesos de aprendizaje y puedan utilizarlas para poder recrear mejor los procesos educativos en los entornos virtuales y lograr no solamente la atención de los estudiantes, sino también el impacto del conocimiento que se les quiere transmitir. Entonces, es fundamental que los docentes adquieran el conocimiento de estas herramientas y el dominio de estas herramientas, y ciertamente desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, esto se ha venido desarrollando. Hay que trabajarlo de manera más intensa y sobre todo en los centros de formación públicos, ¿no? Donde hay que, ahí se requiere, digamos, de inversión del Estado, de presupuesto del Estado para estos procesos de capacitación de los docentes en estas especialidades y en este uso de herramientas tecnológicas. Tenemos también a Ángel Delgado, que nos está consultando cuál es su opinión de la educación digital ya enfocada en educación básica y si es que esta puede reemplazar a la presencial. Claro, no, yo creo que no. Definitivamente una cosa es ofrecer educación virtual a una persona adulta y otra muy diferente a un niño, ¿no? Que en general hay una serie de estudios que se han realizado post-pandemia en India y en Estados Unidos que demuestran que el reemplazar la educación presencial por una educación virtual al 100%, como han tenido que, digamos, en la que han tenido que sumirse nuestros niños con la ausencia del uso de los locales escolares, ha generado un retroceso,
Definitivamente, ¿no? Y eso va a impactar también en el producto final, digamos, en el alumno que egrese de la educación básica. Yo creo que es fundamental en la educación básica la presencialidad con el uso, sí, claro, con el soporte, sí, claro, de las herramientas tecnológicas, pero en entornos presenciales, ¿no? Los niños necesitan desarrollar no solamente sus habilidades cognitivas, sino también las emocionales. Y esto se logra con el intercambio, evidentemente, de experiencias con sus pares y con sus docentes, pero en tiempo real. Ahí sí creo que hay una diferencia clara entre lo que significa las nuevas tendencias de digitalización de educación para los adultos en la educación superior y una muy diferente para la educación básica. Hay una clara diferencia. Y también analizar, como tú mencionas, así como se ven los niños, quizás incluso en la educación superior habría que no pasar 100% quizás a la digital, sino que intercambiar herramientas o incluso considerar dentro de la formación la importancia de poner en práctica todo lo aprendido en escenarios de trabajo reales. Entonces no podemos hablar de un mundo donde todo va a ser digital, porque definitivamente hay habilidades o destrezas que se deben desarrollar en entornos, o que es beneficioso desarrollar en entornos presenciales. Claro, en la educación superior, digamos, sí se puede utilizar la virtualidad. Yo acabo de hacer una visita a una universidad que es uno de los conos de Lima, por ejemplo, y he quedado realmente impresionada viendo los talleres que tienen instalados allí, ¿no? Maquetas, por ejemplo, para todo lo que es programas de medicina o de enfermería, maquetas de personas que están, uno les puede tomar el pulso, uno las puede medicar a través de línea, digamos, ¿no? No solamente de las maquetas que están físicamente en los locales y en los talleres, sino que están conectadas en línea. Y los estudiantes pueden practicar todo el aprendizaje que van desarrollando en sus carreras en estos espacios, pero tiene que complementarse ciertamente con espacios reales en los que intercambien también parte de la formación con sus pares, ¿no? Diferente es ya poner en práctica lo aprendido en entornos reales de trabajo. Eso ya es una etapa posterior en la que es imposible pensar que todo el aprendizaje del estudiante lo va a desarrollar en su vida laboral a través del espacio digital. Eso es impensable. Tiene que aplicarlo ya en la realidad, y la realidad implica tocar personas, atender personas, dependiendo de la profesión, ciertamente, ¿no? Pero hay esa diferencia. Nuevamente digo, entre la formación de los niños en la educación básica y aquellos de la educación superior, en el que sí está, digamos, creo que se va a quedar esta educación híbrida, en la que se va a combinar presencialidad y uso de espacios tecnológicos en línea. Tenemos aquí también otra, esta vez viene de LinkedIn, donde ahora estamos transmitiendo en vivo, y es de parte de Max Maita, que nos consulta: entonces, ¿nuestras especializaciones virtuales o el PMP están bien enfocadas? Claro, las especializaciones virtuales han tenido que suplir la presencialidad, definitivamente, porque fue una disposición del Estado, ¿no? Del gobierno en su momento, que dispuso que toda la educación tenía que hacerse a través de la vía tecnológica. Eso fue una situación en la que nos vimos sumidos todos. Es valioso, no se puede desconocer, sin duda que no se puede desconocer, porque, digamos, lo que se ha hecho es, en un proceso de situación de emergencia, se ha suplido la educación presencial por esas herramientas tecnológicas, que ha costado adaptarse, ciertamente ha costado adaptarse, pero han cumplido su objetivo. Lo que se tiene que hacer ahora, que ya está abierta, digamos, el acceso a la presencialidad, es complementar parte de esta educación virtual que se ha dado al 100% con algunas experiencias que también impliquen la presencialidad y el intercambio entre los pares y el uso de los talleres y la tecnología instalada en físico que requiera cada especialidad, ¿no? Eso depende, obviamente, de cada una de las especialidades que se hayan tomado al 100% de manera virtual. Muchísimas gracias, Marisabel. Creo que hemos podido conversar respecto a tanto cuáles han sido los antecedentes, los aprendizajes, los desafíos y qué proyecta esto para poder consolidar la educación virtual, no solo en el enfoque o en el nivel universitario, sino también quizás algunas reflexiones sobre la educación básica, y ha sido esto o ha contribuido a poder generar espacios de reflexión y sobre todo poder también proponernos quizás algunas acciones a futuro. Esperamos tenerte nuevamente pronto en una futura edición, y a todas las personas que nos han seguido a través de Facebook y de LinkedIn, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en ambas redes y los esperamos en una próxima edición. Gracias, Miriam. Buenos días para todos.